Miembros de organizaciones populares de Panamá se pronunciaron por la crisis de salud que vive el país y piden al gobierno que agilice los trámites para la llegada de médicos cubanos a Panamá. Demandamos al gobierno nacional que realice las gestiones de solicitud de apoyo a la comunidad internacional y que en el caso específico de la hermana República de Cuba podamos contar con la solidaridad de la brigada médica de dicho hermano país, la cual se ha caracterizado históricamente y a nivel mundial por su colaboración desinteresada y solidaria con los pueblos que más lo necesitan. Por su parte, el catedrático Raúl González, miembro de esta organización, sostuvo que se trata de salvar vidas humanas y el Estado panameño tiene la obligación para tomar las medidas prudentes y justo en este momento donde las cifras muestran que los contagios no han disminuido. Una vez que ellos terminan su misión, como ha ocurrido en otros países, ellos se retiran a su país, pero como ha sucedido anteriormente, dejan sus trabajos solidarios, su experiencia y sus conocimientos, ¿verdad?, en la sociedad a la cual le ofrece un servicio de manera abierta, solidaria y espontánea. Ante el poco avance de las conversaciones con Cuba para que médicos especialistas lleguen a Panamá, el coordinador de Frenadeso, Jorge Guzmán, explica que se ha tomado la iniciativa en redes sociales de solicitar firmas para pedir al gobierno que termine de concretar esta ayuda. Está circulando por redes una carta petición que reitera lo que hicimos desde abril, que venimos haciendo en campaña, de la necesidad de que Panamá reciba ayuda solidaria, y en este caso de Cuba, porque es una ayuda que ha sido probada en el planeta. Nadie puede tener la menor duda de la capacidad científica y el principio humanista de la delegación cubana, que ha hecho frente no solo en el COVID-19, sino la experiencia del ébola en África, que salvó la vida a millones de personas. Los dirigentes de las organizaciones populares de Panamá rechazan además las intenciones de aquellos enviados por el gobierno de Estados Unidos para impedir la ayuda de médicos cubanos. Belcis Binda, Next Noticias.